Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Pues aquí una vez más saludándoles el Mew Game Boy. Pues como pueden ver amigos, aquí en pantalla les vengo a mostrar estas tres piecitas que me encontré. También fue durante la semana, pues ya que no hubo chance de hacer video amigos, pues voy a aprovechar este día y el día de mañana también, dominguito, para hacer videos. Por ahí quiero ver también si mañana me termino el custom que tengo pendiente de la invitación que me hizo mi amigo Classic Custom. Por ahí vamos a ver si termino ese custom para subirlo, amigos. Ese está pendiente también por ahí. Y pues bueno, voy a mostrarles algo de lo que conseguí en la segunda y en Walmart. Este bonito bocho, amigos, es escala 1.32. Me parece. No tiene. Este lo conseguí en la segunda. Por el precio de $2. Estuvo pues bien al precio, ¿verdad? Aunque en sí el bochito no es tan. Bueno, la pintura está en perfectas condiciones. Lo único malo es que le falta el bumper trasero. Como pueden ver, está quebrado. Solo tiene un pedacito. Pero. Amigos, ya conseguí la plastilina epóxica. La verdad me costó un buen para encontrarla, no la encontraba, pero ya gracias a Dios lo pude conseguir. Por ahí la encontré en Home Depot. Así que voy a tratar de ver si le puedo reparar aquí y a ver qué otras modificaciones puedo hacerle a este bochito. La verdad está muy bonito. No sé cómo lo vean ustedes, a mí me gusta un buen. Y pues ya que mi sueño también siempre ha sido, amigos, tener un bocho. Y pues ya llegando a México, ya verán que voy a comprarme un bochito. Por ahí también se lo. Primeramente ellos estarán viendo esos videos. Esos son a futuro todavía, próximamente. Van a ver que voy a comprarme un bocho. Así que vamos a parquear el bochito por allá. Y. Uy, perdón. Perdón en eso, la verdad. Perdí, amigos, no sé ni dónde quedó. De todo este tiempo que no había subido videos, perdí el ¿cómo se llama? Tenía yo una basecita para mi teléfono y ya no la encuentro. Y pues como pueden ver, amigos, aquí está otra camionetita que pude conseguirme en la segunda. Ya, yo pienso que todos ustedes ya la conocen, esta camionetita, la troca. Vean nada más, la verdad que está chulada de troquita. Así que le hacen honor a ese nombre, la troca. Muy padre, me gusta ese color rojo que tiene. Un rojo encendido, véanlo. Bien, bien chidota. No tiene ninguna rayadura. Excepto porque le noto como que la batea está un poco salida del lugar, no sé. ¿A qué se debe? Ya me va a tocar abrirla y pues aprovechar y ponerle unas gomitas. El color no se lo cambiaría porque la verdad que está impecable este color, véanlo. Esta troca ya la tengo ahí puesta en exhibición. Esta es una muy buena troca, una muy buena camioneta y es una de las camionetitas que había estado buscando ya desde hace un buen rato. Otra pieza, amigos, que les quería compartir. Estos creo que acaban de salir porque yo apenas los encontré en Walmart. Me encontré este carrito. Es un de la marca Yada. Este también es escala 1.32. Y pues este es el famoso Optimus Prime de la película Transformers. La verdad que está muy chido. Ojalá pudiera encontrarlo, no sé, escala 1.24 o 1.18. Una escala donde se le abra las puertas y el HUD y todo eso. Este tráiler, amigos, es un Western Star 5700 XE Phantom. Yo ya había visto este tráiler en la carretera, pero nunca lo había chequeado pues así en juguete. Y miren, pues sin querer queriendo, amigos, me lo encontré en Walmart. La verdad es que. Perdón ahí con el ruidito.
Está muy padre este camión. Las llantitas, sí son de goma, les comento. Claro que sí son de gomita. Todo es metal. Amén, este Optimus está padrísimo. Vean, amigos, ahí con sus escapesotes esos. Vamos a ver. Déjenme le quito todo lo que le sobra, como dice Derbez. Todo lo que le sobra. Vean qué chulada de camión. Vean, sí, son gomitas. Aquí está la parte trasera. Vean esos enormes escapes. Oh, man, este trailer está perroncísimo. La verdad me gusta mucho. Y pues más que soy fanático de los trailers, también como me gustan los camiones. Y pues se ha unido este Optimus a mi colección también. Así que por ahí lo tienen, amigos. Y pues bueno, en este video pues fue exclusivo para esas tres piezas. Yo creo que son unas muy buenas piezas. No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál de los tres pues es su favorito? La verdad, ese Optimus está bien padre también. El bochito también está muy bueno. Yo sé que a todos nos encantan los bochos. La troca ni se diga. Así que pues los tres son bien chidos. Y pues bueno, banda, esto va a ser todo en este video. Los veo en el siguiente. Ya saben, se me cuidan. Por ahí denle like. También pónganme sus comentarios qué opinan de estas tres piecitas. Y pues nos vemos en el siguiente video, que por ahí lo voy a preparar ahorita mismo también. Así que espérenlo pronto.